sido denunciado en 1984 en el informe de la CONADEP de La Rioja. Las pruebas contra él por su participación en el operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo y en el secuestro y tortura de Pedro Adán Oliveri y su hijo Ramón Alfredo, son abrumadoras. Milani es un ejemplo paradigmático de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura. Como ya lo denunció Graciela Ledo, hermana del soldado Ledo, estamos volviendo a la obediencia debida, que es el argumento que utiliza el juez Bejas para rechazar la indagatoria a Milani. ¡Fuera Milani! ¡Indagatoria y cárcel ya! ¡Aparición con vida de Julio López! Pero ahora pareciese que tendremos que luchar el resto de nuestras vidas para que permanezcan en las cárceles.